Shalom Lekulam, bendiciones que sobren y abunden de nuestro Rey de Gloria, de nuestro Melech HaKadosh Baruj Hu, para todos, amada familia, Mishpajá de la Casa de Israel, que desde los cuatro extremos de lo que conocemos como el planeta Tierra, estamos retornando por amor de su nombre, haciendo Teshuvah, reunidos en este espacio para crecer juntos y aplicar a nuestra vida todo lo que aprendamos de su bendita Dabar, saliendo de la cautividad del sistema religioso, de la herencia grecorromana y las doctrinas de reemplazo, para ser injertados en el olivo natural Israel, entendiendo ahora nuestra identidad como el remanente santo Kadosh que al Eterno le plació recoger de entre los Goyim, de entre las naciones, para que conociéramos su santo, santísimo nombre, las proezas de su palabra y caminar con ella en obediencia y libertad, preparándonos cada día con el aceite de su Ruach HaKodesh para ser la Kalá, la novia pura y sin mancha, que será desposada por el Melech de Melachim, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su diestra de justicia Yeshua, en las bodas del Cordero. Bendito y alabado sea por siempre su grandioso y glorioso nombre. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega, amados Ahim Yahayot, compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, que corresponde a la cuarta aliyá de la Parashá número 34, que lleva por nombre Bamidbar, que significa en la estepa de o en el desierto de, cuando hace referencia en particular durante todo este libro a los 40 años de travesía del pueblo de Israel por el desierto y a los diferentes censos realizados antes de llegar a la Eretz, a la tierra prometida, por lo cual lleva el nombre de números este libro. En esta cuarta aliyá podemos ver cómo el Eterno Creador del Universo establece y asigna funciones con el propósito de servirle, pero a su vez de darse en servicio a los demás. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bamidbar o Números, capítulo Perek 3, versículos Pasukim del 1 al 13. Antes de empezar, damos gracias al único Rey de Gloria, quien teniendo la atribución de juez, y que por ello nuestra sentencia sería irreversible, en su justicia, que prevalece en misericordia y amor como ninguna otra, nos permite dar un giro hacia Él y dejar de caer en los patrones del absurdo que nos conducen a la muerte, mientras su ofrecimiento es vida y vida en abundancia. Hacemos la bendición, la brajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados Ahim Yahayot, el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Bamidbar en el capítulo Perek 3, versículo Pasuk 9. Nos dice la bendita Dabar del Eterno: asignarás los levitas a Aarón y a sus hijos. Se les asignan formalmente de entre los israelitas. Aquí vemos, amados, que era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, el líder de la tribu de Leví, pero al mismo tiempo era servidor del pueblo. Es decir, que tanto el Cohen Gadol como la tribu levita eran servidores de Yahvé y del pueblo al mismo tiempo. Servían a Yod-Hi-Bab-Hei en favor del pueblo. El capítulo Perek 3, versículos Pasukim 12 y 13 de Bamidbar continúan diciéndonos: con esto tomó a los levitas entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos. El primer fruto del vientre entre los israelitas, los levitas serán míos. Porque todo primogénito es mío, en el momento en que herí a todo primogénito en la tierra de Misraim, de Egipto, consagré todo primogénito en Israel, de hombre o de bestia, para mí, para ser mío, de Yod-Hei-Bab-Hei. Los primogénitos, amados, le pertenecen a Yod-Hei-Bab-Hei, lo cual quiere decir que estos están consagrados para él.
En el caso de los levitas, tipifican a los primogénitos de todo Israel, los cuales se asocian generalmente con dominio, poder, mayor porción económica, entre otras cosas. Si bien esto es cierto, la mayor responsabilidad del primogénito es servir a los demás. Y esto es reiterado en varias ocasiones, amados. Yeshua nos dijo en Mateo capítulo Perek 20, Pasukim, versículos 25 al 28. Pero Yeshua los llamó y les dijo: ustedes saben que entre los goyim, los que se supone que gobiernen se convierten en tiranos y sus superiores se convierten en dictadores. Entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar tiene que servir a los otros, y el que quiera ser el primero tiene que ser su esclavo. Pues el Ben Adam, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Toda Gabá, muchas gracias, Melech, Yeshua Mashiach, Rey Santísimo, porque viniste a salvarnos, a dar tu vida en rescate por nosotros, porque allanas el camino de los íntegros con tu justicia y poder, y los libras de la muerte, y con ese mismo bien haces que se levanten las ciudades y las naciones, porque se vuelven de sus malos caminos, porque tú quieres consejeros y gobernantes, líderes que practiquen tu verdad y justicia, y que sigan tu consejo, bendito Abba. Líderes que se despojen de todo orgullo y autocomplacencia para servirte solo a ti antes que nada y tener arraigado el don de servicio hacia los demás. De lo contrario, caen en el error en menor o mayor medida o alguna forma de dictadura que sume a las naciones en esclavitud y miseria. Líbranos, Gran Rey Yod-Hei Vav-Hei, de mandatarios de esa línea en nuestras naciones, de engañadores y perversos. Hacemos la brajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torat Emet Vechayei Olam, Nata Betohein. Baruch ata Adonai, Noten Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, nuestro Rey y Señor Beshem Uvem Hashem Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos a Jim y a Hayot en el estudio de la cuarta alía de la Parashá Bamidbar. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así le place, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.